Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Hernández Huerta y vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Imparto la asignatura de Historia de México. Como es del conocimiento de todos ustedes, el pasado, lo de los sucesos del 19 de septiembre pasado, hemos estado trabajando a través de una plataforma que se llama Keeper School, y me da gusto que todos, la mayoría, esté trabajando y está comprometido. Gracias, porque me he dado cuenta de que hemos tenido buenos resultados. Me doy cuenta porque le damos seguimiento a esta actividad. Vaya entonces para ustedes un agradecimiento y un fuerte abrazo a mis alumnos de la Técnica 28, turno vespertino. El tema que hoy he preparado para ustedes es mestizaje cultural. Y vamos a empezar con una definición. ¿Qué es el mestizaje cultural? Se dice que es la mezcla biológica y cultural que se da entre dos razas, dando así nacimiento a una nueva. El mestizaje no implica que una cultura no suprima o desplace a la otra, sino que se mezcle con ella. Comenzamos con antecedentes del mestizaje cultural. En alguna clase, jóvenes, pasada, hicimos una actividad que se llamó Las primeras expediciones a costas mexicanas. Recordarán, específicamente se hizo un mapa de la República, de la hoy República Mexicana, donde les pedí colores, les pedí que ustedes ilustraran las rutas marítimas. Son las tres expediciones con diferente color. Nos interesa la primera. ¿Por qué la primera? Porque estuvo a cargo de Francisco Hernández de Córdoba. Esta expedición llegó a costas de Yucatán, y en Yucatán, pues la gente, los nativos, no eran muy corteses, no eran muy agradables, eran hostiles. ¿Qué pasó? Pues hubo una batalla, y en esa batalla pues tuvieron que salir huyendo los españoles, dejando a la deriva, dejando ahí a dos soldados. Estos fueron Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Pasó el tiempo, hubo dos expediciones. 2 años después, la tercera a cargo de Hernán Cortés. En esta llegó a las costas donde se encontraban estos soldados olvidados, y les pidió que se unieran a su empresa. Sin embargo, uno de ellos, Gonzalo Guerrero, pues no aceptó. Dijo que pues él ya tenía familia, tenía hijos. Y de ahí, jóvenes, pues es un antecedente del mestizaje. ¿Por qué? Porque sus hijos son los primeros mestizos de América. ¿Ok? Bien, como ustedes recordarán, después de la conquista en 1521, por parte de los españoles, estos inmediatamente impusieron una cultura que todo conlleva. Hubo una mezcla, sobre todo la unión o la mezcla de un español y un indígena, indígena, trae como resultado un mestizo. El resultado de la mezcla de un blanco y un negro da un mulato. Y el resultado o la mezcla de la unión de un negro con un indígena da un zambo. Existen diversas expresiones del mestizaje cultural, diversas expresiones del mestizaje cultural, como son el idioma, como son el vestido, la alimentación, las costumbres y la ideología. Comenzamos con el idioma. Los frailes fueron los principales, las órdenes religiosas, las que incluyeron o influyeron mucho en la enseñanza de la lengua española. Es de todos sabidos que fue predominante esta lengua española. Predominó, sin embargo, se incluyeron algunas voces indígenas. Por ejemplo, todas las palabras que voy a mencionar pues son de origen indígena: chocolate, petate, aguacate, coyote, itacate, entre otras.
Bien, aquí es donde yo quiero comentarle lo siguiente. Siempre que hablamos de algunos temas, sobre todo del primer bloque, cuando hablamos de las culturas de Mesoamérica, cuando hablamos de los sistemas de cultivo, las chinampas, cuando hablamos en este momento de mestizaje cultural, les comento que Xochimilco está dividido en barrios y pueblos, sobre todo los pueblos. Los pueblos tienen un nombre que tiene una característica, que tienen una raíz europea y una raíz indígena. Por ejemplo, muchos de ustedes conocen la ruta que va de Xochimilco a Tuyehualco, de allá hacia acá. Comenzamos con un pueblo que se llama San Luis. Muchos lo conocemos así, pero la raíz indígena no la conocemos porque es San Luis Tlaxcaltemalco. San Luis sería la raíz sería europea y Tlaxcaltemalco sería raíz indígena. Hay otro pueblo que es San Gregorio, lo conocemos como San Gregorio, incluso es uno de los pueblos que fue afectado ahorita por el sismo pasado, si recordarán. San Gregorio también es su segundo nombre, por decirlo así, es Acapulco. Entonces la raíz europea sería San Gregorio y la raíz indígena sería Acapulco. Nos vendríamos más cerca y está el pueblo de Santa Cruz. Santa Cruz sería el pueblo, la raíz europea, y Acalpizca sería la raíz indígena. Y así, todos los pueblos tienen es una característica de Xochimilco que hemos estado o que observamos y que muchos no nos damos cuenta. Yo en esta actividad sí les dejaría una actividad, si me están viendo, es que ustedes investiguen el nombre de 5 pueblos y que le pongan el nombre completo, más o menos así, nombre completo con raíz europea y otra donde diga raíz indígena. Un ejemplo más claro, por los que vivan en Santa Cruz, por ejemplo, Xochitepet, Santa Cruz, Xochitepet, nombre completo, Santa Cruz europeo y la raíz indígena sería Xochitepet. Es un ejemplo. Esto sí quiero que lo hagan, son 5 nombres de pueblos de Xochimilco. Bien, otra manifestación del mestizaje cultural es la alimentación. Hay una variedad de productos indígenas prehispánicos, ustedes pueden verlos. Bien, un caso muy significativo en la alimentación es el puerco. La carne de puerco llegó a Nueva España y fue muy apreciada por los indígenas. Sin embargo, también la dieta de los españoles pues se vio complementada por productos de América. Si observan esta imagen, es una imagen de son platillos o antojitos mexicanos, pero aquí ya viene también el mestizaje en la alimentación, ¿ok? Fíjense bien, les voy a dejar una actividad también en este momento. Ustedes van a pensar en un platillo, el de su agrado, cualquier platillo, llámese un pozole, llámese un caldo de camarón, etcétera, y lo que van a hacer ustedes es hacerme una tabla como esta, donde pongan como un tema el platillo. Les repito, si ustedes pusieron pozole, pongan pozole. Después hagan una tabla donde pongan en una columna ingredientes. Y del otro lado van a poner el origen de ese ingrediente. Como respuesta únicamente van a hacer 2, ya sea de origen europeo o de origen indígena, ¿sí? Así es que esta es la segunda actividad. Otra manifestación en el mestizaje es el vestido.
Sobre este tema, en la época virreinal, colonial, jóvenes, había tianguis, había mercados donde la gente iba a comprar y únicamente por la, si ustedes por la apariencia, sabíamos a qué clase social pertenecían esas gentes, si vestían de seda, si vestían con ropas finas, seguramente era un europeo, ¿sí? Pero si vestía con telas de algodón o telas de iscle, pues sabíamos que era un mestizo. Y la gente más pobre, pues no se diga, pues usaban ropa también de henequén o de iscle. Otra manifestación también son las costumbres. ¿Sí? Las costumbres. Cuando llegan los españoles, se modifican o se complementan nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Xochimilco, jóvenes, tiene una característica. Si el año tiene 365 días, hay 365 fiestas en Xochimilco. Incluso algunas se duplican. Hay muchos pueblos, barrios que tienen o que tienen por nombre Santa Cruz, hay fiestas simultáneamente. Sobre esto quiero comentarles que me van a hacer una actividad. Hay ferias patronales en Xochimilco. Hay ferias como la Flor Más Bella del Ejido, hay feria como la Feria de Jaltocán, como la Feria del 12 de diciembre, entre otras. Sin embargo, cada pueblo tiene su fiesta. Ustedes lo que van a hacer es hacerme una reseña de la fiesta patronal de su pueblo o del pueblo vecino. Una reseña de un pueblo, de una fiesta, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo conocimiento que ustedes han oído hablar de la feria de Jaltocán. Todo tiene un origen. Se dice que hace muchos años, en la época virreinal, una persona muy rica no tenía familia, no sabía quién dejarle toda su herencia y fue con el cura, padre, como se llame, el encargado de la iglesia, y le comentó, le dijo: padre, no tengo descendencia, pero quiero dejarle mi dinero a la iglesia. Claro que sí, pues ellos, pues desde luego. Sin embargo, quiero pedirle que sea con una condición, la que tú quieras. Y pues nada más quiero que me haga una misa cada año. Y de ahí comenzó las fiestas cada año en Jaltocán. Sin embargo, ahora ya no lo hace la iglesia, ahora hay mayordomías que vienen de diferentes pueblos y se comprometen a hacer cada año esa fiesta. Sobre las fiestas, se me olvidó comentarles que también los fuegos pirotécnicos fueron traídos de Europa. La música que acompaña a las fiestas también es de origen africano, o sea, de ahí el mestizaje. Otra manifestación del mestizaje es la ideología. Sobre todo esta característica se les debe a los criollos. Los criollos estudiaron en colegios jesuitas. Y sobre todo ahí hay dos cosas que ellos forjaron dos sentimientos. Un sentimiento de identidad y otro sentimiento nacionalista. Hay que recordar, y vamos a verlo en las siguientes clases, que fueron ellos los que iniciaron el movimiento de independencia de México. Un ejemplo claro también de la ideología se ve reflejado en las costumbres del Día de Muertos. ¿Ok?
Bien, pues eso sería todo y agradezco a la DGES que nos haya permitido grabar este programa, que no tiene otra intención más que los alumnos lo vean y conozcan y además pues les ayude en su evaluación, que estamos ya próximo. Agradezco también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas de esta Ciudad de México, que nos haya permitido hacer esta visita. Muchas gracias.